importancia tan grande en estos momentos, o sea, no es solo por la vida que alberga, sino también tiene que ver con el control de las inundaciones y el control del clima. Entonces, por eso es que estas ciénagas, ¿sí?, y toda la vida que alberga la ciénaga, no solamente la vida de las especies animales y vegetales, sino la vida de los humanos que dependen de ella, es algo que debe ser cuidado y protegido. El equipo está formado por biólogos y el objetivo de RTR es la protección de la vida. O sea, el objetivo nuestro es que la ciénaga, tal como la encontramos antes de iniciar el proyecto, cuando el proyecto se termine, esté en las mismas condiciones. Si la gente piensa que los recursos de la naturaleza, llámese bosques, llámese agua, llámese peces, nunca se van a acabar, ¿qué hace? Si yo pienso que el bosque nunca se va a terminar, que los árboles van a estar siempre allí, ¿qué hago con los árboles? Los voy mochando porque no me preocupa, ¿verdad? María Teresa Ruiz, soy parte del grupo de MTR. MTR es un grupo de una empresa que cuida la vida en esas zonas que son especiales para el planeta, que sigan mantenidas y que se mantengan bien. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros, para MTR, para CGL y para OGX, que son los que estamos desarrollando este proyecto, es fundamental este cuerpo de agua. Porque al igual que todas las ciénagas de Colombia, es el lugar donde los peces llegan a poner huevos. Entonces, si estas ciénagas se secan, el tema de los peces cambia y se daña a lo largo de todo el camino de todos los ríos. No solamente para ustedes que van a tener la comodidad y eso va a asegurar que los riesgos en la operación sean mínimos, sino que también nos está garantizando de entrada que la parte ambiental se va a mantener totalmente bien manejada, ¿sí? Entonces, adicional a todo este proceso, quiero hacerles entrega de una tarjetita, que es muy sencilla. Lo único que tiene aquí son como los puntos claves que ustedes van a manejar durante la operación, que aseguran que esta se realice lo mejor posible y que no tengamos ningún efecto en la parte ambiental, ¿no? Sabemos la importancia que tiene el humedal. Conductividad de 52.9. No, si no hay suelto. 1.14 miligramos por litro. Saturación 15.1%. Tilapia nilótica. Un kilo y 15 kilo y unos cuantos gramos.
1361. Ahí para atrás. Ahí para atrás y tantico para la derecha. Parte de allá con el sin Miguel, la parte del lado del motor a 40 metros, con una manila con 40 metros amarrada aquí a la plataforma, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a estar allá retirados mientras que estamos perforando y luego se van a venir con el material, ¿cierto? Se viene uno y luego se viene el otro. Vamos a tener 6 jaulas de este tipo y la idea es colocarlos a ciertas distancias de los puntos donde van a haber las detonaciones para que ustedes, la comunidad y la empresa se den cuenta de que este tipo de actividad no causa ningún efecto en los animales o en las especies que están cerca de los puntos del impacto o de la detonación. Thank you.
continuando con la fase o con la actividad de el bioensayo, después de sembrar la jaula y colocado el sistema de lastres y de boya, procedemos a sembrar los peces. En este caso estamos trabajando con dedines de boca chico, si los alcanzan a observar bien. Se tiene muy en cuenta lo que es la vitalidad del animal, el vigor, como pueden observar cómo se mueve, porque esto hace parte del proceso de clasificación en el momento de tener en cuenta las cualidades de estos individuos al momento de sembrar. Como se puede observar, el shooter está haciendo la actividad de conectar el pozo, mandar la señal para que quede en línea viva. Una vez conectado, se queda a la espera de que Casablanca emita la señal para detonar la carga. Una vez quedado conectado, el shooter se retira. Bueno, registro. El 5337-1366. Listo. Cuando quiera, quiero. Cargando. Hace aproximadamente 10 minutos se registró este pozo y venimos a quitar la cámara de la jaula y a ver en qué estado se encuentran los peces y liberarlos. Dentro de la jaula hay 5 peces y todos están vivos, muy vivos. Muy vivos. Hecho en la Ciénaga Tofele en acompañamiento de CGL y para la empresa OGX es un trabajo que asegura que la vida que está en estos lugares ha sido cuidada, ha sido protegida, y la vida puede ser, y estamos hablando desde las personas que viven del humedal, que viven alrededor del humedal, sus habitantes, su medio, su sociedad,
hasta los huevitos de los sapos, de las sardinas, de las arencas, de todos los animalitos que hay en la siembra. Lo que hemos visto, todo está normal, todo está bien, no tenemos nada que exigir o que decir en contra de este proyecto, del tipo ambiental que ustedes están, de la labor ambiental que están llevando a cabo. Para mí ha sido excelente. De OGX doy gracias a las empresas contratistas, CGL, SAS, DGSI, SA y AMTR, SAS, porque gracias a ellos la calidad del trabajo ha sido la mejor que hemos podido desear. Un trabajo que tiene todos los cuidados ambientales, todos los cuidados en seguridad y salud ocupacional, y es un trabajo que hemos efectuado de cara a la comunidad, teniendo en cuenta los comportamientos sociales y teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la comunidad. Hemos logrado hacer exploración sísmica sin afectar a ninguno de estos seres. Y lo logramos a través de unos cuidados especiales. Llevamos 8 años investigando cuáles son esos cuidados especiales a generar y lo hemos conseguido. La verdad fue un éxito porque es una experiencia que viví, nunca lo he vivido. Y le agradezco a MTR y a mis compañeros. Le agradezco a todos, a MTR, que fue grato en acompañarnos siempre. Muchísimas gracias.